Bueno, pues traemos un saco 85 Finline en calibre 30-06 y un visor Cales de 3,5 a 10 aumentos. Munición saco también. Saco Super Hammerhead de 150 grains. Suficiente para el venado. Estamos aquí con José Luis, que viene a por un venado en Berrea, un venado bueno. Vamos a buscar un venado bueno grande, a ver si tenemos suerte. Y el día parece que nos va a acompañar. Ayer estuvo lloviendo bastante y todavía no ha amanecido y está la berrea bastante fuerte. O sea, vamos a ver, José Luis. A ver si tenemos suerte, y disfrutamos del día. Disfrutamos del día y sobre todo que se lleve lo que viene buscando, que es lo importante, y que pasemos buen día y disfrutemos. Pues nada, ¿qué expectativas tienes? Expectativas bastante buenas, la finca es bastante bonita. Y a ver qué tal. La berrea ya está un poco avanzada, ya se nota un poco gracias a las lluvias. A ver si tenemos suerte y podemos conseguir uno grande. Uno grande, que es lo que vamos buscando, que ahora mismo están ya empezando. Vamos, ya llevan berreando toda la noche y siguen berreando. Y a ver si damos con alguno de lo que vamos buscando. Pues vamos a por ello. Encantado. Suerte. Gracias. Thank you.
buenísimo, mírale. Thank you.
sembrado. Que se prepare, que va a salir ya sembrado, míralo. Que se prepare, si no. Va a salir, tranquilo. Va a salir. Se va para abajo, yo creo. Ahora cuando suba allá arriba, Yo creo que la has dado. Yo creo que sí. Lo que hay que mirar, quedarnos con el sitio, macho. El sitio, vale. Joder, tío. No te quiero dar la enhorabuena porque cosas más raras han visto todavía. Hasta que lo veamos. No le veamos muerto, pero muy bien, tío. Me parece bueno, ¿eh? Joder, muy... ahora sí que le he visto bien. Ahora sí que le he visto bien. Qué bien. Vamos a ver, hemos tirado un venado y creemos que ha caído. Le tenemos ahí delante a 150, 160 metros, más o menos, creo que hay. Y nada, vamos a esperar un tiempo prudencial a ver para hacer la entrada por si acaso el animal, pero creemos que está ahí detrás, no le vemos porque se ha tapado. Vamos a ver, cuéntame. Bueno, pues al final, después de un tiempo detrás de él, que no éramos capaces a dar con él, lo hemos visto y se nos ha tapado. Estuvo un tiempo tapado hasta que hemos logrado ver otra vez el grupo de tres venadas. Y justo detrás ya ha salido y bueno, hemos tenido suerte que le hemos podido tirar. Y parece que ha caído. Ahora bueno, esperar un rato y a ver si hay suerte. Y es un buen animal. Enhorabuena, tío. Muy bien, joder. Lo que veníamos buscando.
Lo que veníamos buscando, señores. Esto es lo que veníamos buscando. Madre mía. Está casi perfecto, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. El que vimos por la mañana igual fue, ¿no? Es que yo pienso que este es el que vimos ahí, que en cuanto asomamos nos dijo, hostia. ¿Cuál fue el que vimos ahí arriba, eh? Madre mía, qué pavo. Sí, señor. Lo que veníamos buscando. Bueno, pues aquí lo tenemos, el animal que íbamos buscando. Realmente, justo es esto lo que íbamos buscando. Un animal bueno, para nuestro amigo José Luis, que ha confiado en nosotros, y yo creo que es un animal espectacular. Nos ha costado un poco, porque se iba tapando bastante con las ciervas, le hemos visto esta mañana a primera hora, luego se ha tapado en un arroyo, le hemos dejado de ver. Luego lo hemos visto desde arriba, desde unos altos, y luego se han tumbado detrás aquí de unas encinas y no se dejaban ver. Luego al final han dado la cara, se ha levantado, y un tiro espectacular de José Luis. Le ha dejado, vamos, prácticamente en el sitio, han dado 20 metros. ¿Qué te parece el animal, José Luis? Pues el animal precioso, un animal muy bonito que nos ha dado su trabajo. Pero bueno, al final la recompensa aquí está. Sí. Mereció la pena y muy buena experiencia con Juan Antonio. Y bueno, repetiremos, si es posible. Pues muchas gracias por confiar en nosotros, como te he dicho antes, y que ha merecido la pena venir de tan lejos, que vosotros habéis ido bastante lejos, a por el animal y habéis confiado en nosotros, y yo creo que te llevas un animal espectacular. Perfecto. Nos vamos buscando. O sea, bueno, pues nada, ¿te ha gustado todo el tema? Una experiencia única, bueno, y aconsejable. Bueno, pues eso es lo que intentamos, que toda la gente que viene a cazar con nosotros que se vaya contenta, por lo menos intentarlo. Pues ya está, pues muchísimas gracias por confiar en nosotros, una tercera vez te lo digo. Igualmente. Y nada, pues hasta la próxima. Y volveremos.